preciosos días. Está lloviendo una barbaridad y yo me quería ir hoy al centro para grabaros un par de luces, un par de sitios con luces que me faltaron el otro día. Pero es que lloviendo así no puedo con la cámara. Y me he metido a la aplicación del meteorología para ver cómo va a ser esta semana y parece ser que toda la semana va a llover. Así que, qué bien. El tiempo que hemos estado en cuarentena había poca lluvia. Bueno, pues ha sido levantar la cuarentena y decir, venga, os vais a quedar en casa igualmente. En fin, bueno. Voy a abrir el queso de Adviento para ver qué me toca después. Para comérmelo después, que diga. Aquí. Red Leicester. Ah, este me gusta mucho. Está muy rico, este queso. Por cierto, he visto que este calendario de Adviento en Amazon costaba como casi 30 libras. Y yo me lo compré por 7,99. Fue como... Cazadora de chollos. Madre mía, ¿veis la luz? Es que no hay nada de luz en esta casa y encima hoy que está tan gris todavía menos. Mira, ya este es el morrito del ciervo ya. A ver si con lo que hacemos hoy avanzamos más. Ahora que tengo ya el truquito de la maquinita esa, mejor. Mirad a quién tengo aquí conmigo. Siempre que estoy en esta silla editando, tiene que estar aquí conmigo. ¿Eh, John? No sé si lo oís ronronear. Y bueno, os cuento. Ayer estuvimos haciendo un poquito de decluttering aquí en el salón. Porque queremos... pues eso, quitar cosas de en medio. Tenemos aquí la cheslong morada que la vamos a vender porque la verdad no la usamos nunca. Me encanta, es preciosa, pero la vamos a vender pues por eso, porque básicamente no la usamos nunca y entonces así esta pared pues le vamos a dar más uso. Esta es la que vamos a vender. Está todo por aquí por encima, pero porque ya os digo, ayer estuvimos haciendo decluttering y todavía me queda un poquito por ordenar, pero tengo pensado poner el árbol aquí porque así se va a ver de fondo para los vídeos y luego aparte pues que es... tampoco tengo otro sitio donde ponerlo, entonces sí lo vamos a poner aquí, pero eso, primero la cheslong esta se tiene que ir. No sé si Cam lo ha puesto ya a la venta, yo creo que sí, pero bueno, me da mucha pena porque encima cuando Cam estaba buscando información para poner el anuncio, vimos que su precio original eran 800 pavos. Y fue como... joder, es carilla, ¿eh? Y ya os digo, me da mucha pena porque me encanta, es preciosa, pero es que pues es eso. No, es que no se sienta nunca nadie, se sienta el gato. Y luego aparte, como es de terciopelo, todos los pelos de los animales se quedan siempre pegados, entonces tengo que estar ahí todo el rato limpiando. Pero bueno, yo creo que pues eso, de momento vamos a poner el árbol, pero luego cuando quitemos el árbol pondremos una estantería o algo con almacenamiento para, pues eso, para que sea más útil el espacio. Que bueno, pues ya sabéis, en Londres hay muy poco espacio normalmente y hay que aprovechar lo máximo que se pueda. Y bueno, voy a ver si encuentro un dentista aquí, porque tengo que ir al dentista. Madre mía, la luz es una caca, pero es que es la 1 de la tarde. Y ya está súper oscuro. Odio grabar en invierno en Londres por eso, porque es que no hay nada de luz, nada. Bueno, lo que os decía, tengo que encontrar un dentista para hacerme la revisión anual y una limpieza, supongo, y para quitarme esto. Ese puntito que veis ahí lleva... 16 años ahí. ¿Y qué es? Pues hace 16 años se puso de moda ponerte un diamantito en el diente. Y tú ibas a... había muchos dentistas que lo ponían y si no también en tiendas de tatuajes y todo eso. Pero yo fui a un dentista. En plan, yo me quiero hacer las cosas bien. Mirad cómo me salió. El dentista me dijo, además es que fui con mi mejor amiga. A mi mejor amiga nos lo pusimos las dos. Y eso te lo ponían un poquito con pegamento. Pegamento seguro, supuestamente. Y te decían pues que te duraría 3 meses o algo así, que luego pues se cae. Ajá. ¿Cuántos años han pasado ya? Y esto no se va ni para atrás. A mi amiga sí que se le cayó, además es que se le cayó como a los 2 días comiendo o algo así, se le cayó enseguida. Y a mí pues ahí sigue, pero es que ya ni hay diamantito ni hay nada. O sea, ya claro, de lavarme los dientes todos los días y todo eso, pues el diamantito ha desaparecido y lo único que queda es como la parte de atrás del diamantito, que es nada, es una pegatina oscura. Entonces queda horrible. Y además es que está pegamento ahí. Y voy a ver si me lo quitan, porque madre mía. Antes, cuando por lo menos todavía era diamantito, pues bueno, ya se había pasado la moda y todo, pero digo, tampoco molesta tanto. Pero ahora que solamente, ahora que ya no hay ni diamante ni leches y solamente esa cosa ahí negra, lo quiero fuera. ¡Fuera de mí! Y bueno, os voy a editar ahora mismo un vlog que tenía por ahí pendiente de ya lo habréis visto cuando suba esto, de bañando aquí a estos fieras. Bueno, son las 4 y como veis está ya de noche, así que pues eso. Me veis con una chaqueta puesta porque acabo de sacar a los perros y hace un frío brutal. Y desde esta mañana no ha parado de llover ni un solo momento. Así que yo quería haber ido a comprar, pero es que además está lloviendo en plan torrencial. Y pues paso de ir cargada con la compra, con toda la lluvia y todo eso. Paso. Así que bueno, mañana será otro día. Y bueno, me voy a comer mi queso de Adviento. Este es un Red Leicester. Normalmente es un queso que me gusta mucho, así que vamos a ver. Este yo no sé si lo podéis encontrar en España, pero es un queso súper, súper rico. Me recuerda más o menos como un semicurado, más o menos. Está muy bueno. Así que esta va a ser mi merienda. Mirad, estoy aquí con el Diamond Painting. Así que a ver si lo termino.